Eres Crane, ¿verdad? El famoso Crane. Crane, la superestrella. ¿Sabes lo que creo? Creo que Brecken exagera cuando habla de ti. ¿Querías algo? Sí. Me pone de los nervios que la gente piense que eres el mejor corredor de la torre. Siempre he sido yo. Volcan, vamos a aclarar esto de una vez por todas. Demuestra tu valía, Crane. Demuestra que eres más rápido que yo. ¿O acaso tienes miedo? No tengo nada que demostrar, pero vale, hagámoslo. Que eres un cero a la izquierda. Nada más. Si crees que no tengo razón, ya sabes dónde encontrarme. ¿Cómo estás?
Olvídate de las entregas aéreas y ahora. Thank you.
a machacar. ¡Oh! Atrás. No se te ha perdido nada por aquí. ¡Coged a ese cabrón! ¡Esto es para ti! ¡Estoy justo aquí! ¡Vamos al lío! ¡La he criado, pero bien! ¡Esto es para ti! ¡Estás muerto! ¡Me oyes! ¡Hijo de puta! ¡Por favor! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Estoy aquí! ¡Ayúdame! ¡Por... Los ángeles te han enviado. Ese cabrón me habría pegado hasta matarme. Gracias, muchas gracias.
Si mamá no está contenta... ¡Nadie puede estar contento! ¡Haz que mamá esté contenta! ¿Eres Kathy? Yo también. Nos llamamos igual. ¿Eres el del videoclub? No, me llamo Crane. ¿Crane? Crane rima con train, con abdomen, con almacén, con pestisein, con cerdamein, con el otro tipo de certamein, con... ¿Puedo entrar? ¡No! ¡Es imposible! ¡Imposible! Hoy es un día muy especial para mi madre. Es el Día de la Madre. El día más importante del mundo mundial. ¿Eres el del videoclub? ¿Por qué me preguntas eso todo el rato? Se suponía que ibas a traerme esa película sobre mí. Se titula Charlie. Y es sobre mí y sobre lo listo que soy. Gazi, ¿me dejarás entrar si te traigo esa película? ¡Claro! La verás con nosotros. Es el Día de la Madre. Si mamá no está contenta, nadie puede estar contento. ¡Ah! Y también quiere bombones. Mamá quiere bombones. Espera, eso es mucho pedir. No discutas con Gazi. No vale la pena. Eso decía la gente de la farmacia.
Thank you.
Thank you.
No me jodas. Ahora no. La tengo. Te traigo la película y los bombones. ¡Mamá se va a alegrar mucho! ¡Gazi vuelve a ganar! ¡Viva Gazi! Vale. Entonces tendré que colarme por el tejado.
Hola, Gazi. Ya empezó la peli. Mamá la está viendo. ¿Mamá está contenta? ¡Mamá está muy contenta! Gazi le consiguió bombones y una peli. Pues entonces me llevaré unas medicinas para ayudar a mi amigo. Bueno, sí. Mamá ya no tiene ataques desde que la cabeza se le convirtió en calabaza. Están sobre la mesa. Gracias, Gazi. Gazi hace feliz a todo el mundo. Antes de que aislaran la ciudad y fuimos puerta por puerta localizando gente sana. Llamábamos al timbre y a veces se oía una voz que parecía de persona. Entrábamos y esa persona estaba infectada, hecha una furia. Pero la poca voz que le quedaba nos engañaba. Otras veces no estaban solos. Los trajes son muy resistentes. Son de PVC y están reforzados con dos capas de polifibronúcleo. Creíamos que no corríamos peligro, pero los mordedores podían perforar el material. A veces veo a algunos miembros de mi equipo deambulando por ahí. Me parte el alma verlos así. Pero lo gracioso es que son mordedores, pero no pueden morder porque no saben cómo quitarse la máscara. Ya te digo, todo esto es muy extraño. Os habla Jade. Ya sabéis lo que hay que hacer. Id al refugio más cercano y esperad al alba. Buenas noches y buena suerte.